Bueno, continuando entonces con el programa, damos paso ahora a la conferencia Leer con los más pequeños, favoreciendo los procesos de mentalización. A cargo de la DHD, Marina Arna de Litva. Marina es psicoanalista de niños y adolescentes con funciones didácticas, doctora en psicología de la Universidad de Buenos Aires en el área de vínculo temprano, egresada como psicóloga de la Facultad de Humanidades, Psicología Infantil de la Facultad de Medicina, psicóloga social de la Escuela de Pellon Rivier, presidenta del Comité de Observación Clínica de la IPA, profesora invitada al College of Londres y a otros centros académicos, es asesora académica de la ONG ATI, Atención en Temprana Infancia, investigadora en esta área con numerosos proyectos, premio de contribución excepcional al psicoanálisis por el Comité de Investigación de la Asociación Psicoanalítica Internacional en un trabajo que compara las interacciones madre-bebé en el plano verbal y no verbal en procesos psicoterapéuticos breves, autora de numerosas publicaciones y libros, Juegos de amor y magia entre la madre y su bebé, la canción de cuna, resiliencia y vida cotidiana, intervenciones en la temprana infancia. En prensa encontramos estructuras relacionales subyacentes en procesos psicoterapéuticos breves madre-bebé, tiempos de cambio, el modelo de los tres niveles para detectar las transformaciones en los procesos analíticos de los pacientes en psicoanálisis, trabajos últimos realizados en este tema, literatura infantil, su impacto en el infante, diferentes caminos hacia la mentalización, exploración de los estados prerreflexivos y la relación con los procesos del sí mismo. Comenta la profesora PhD Delfina Miller, directora del Departamento de Psicología Clínica y coordinadora académica de la Maestría de Psicología Clínica de Niños y Adolescentes de la Universidad Católica del Uruguay. Tienen la palabra. Bueno, buenas tardes, podríamos decir, aunque todavía no almorzamos. Primero quería agradecer a las autoridades del Congreso, digamos, por la invitación en esta casa de estudios, la Facultad de Psicología, la cual yo también tengo mi historia, no en esta, en este contexto, no en este edificio, porque yo pertenezco a la egresada número 33 de la licenciatura en la Facultad de Psicología, que era en el puerto, o sea que es una vieja, tiene su historia, pero es bueno reencontrarse con esos espacios donde uno también se formó. Quisiera, y me parece que hay algo de lo que voy a compartir con ustedes que tiene que ver con la presentación anterior, que hablaba de los espacios, o hablaba de esas zonas de intimidad, o no sé bien la palabra, pero usaba algo de intimidad, pero desde un lugar distinto, que tiene que ver con la lectura de los más pequeños. Esa lectura de los pequeños también es como que rescata esos espacios de intimidad. Entonces, en la presentación yo voy a primero mostrarles cuál ha sido el objetivo que llevó a esta presentación y después vamos a ver algunos cuentos de niños que elegí para ver cómo hay aspectos básicos de esa intimidad y de la conformación del sí mismo y del self que se van estableciendo en el niño pequeño, pero que cuando se trabaja esto con un educador social, un psicólogo, un asistente social, se puede estar fortaleciendo estos aspectos básicos del sí mismo a través de la función de la mentalización. Esto va a ser un poco en general en la línea de la presentación. Pero yo diría que la literatura infantil comienza mucho antes. Comienza porque la palabra es leer con los más pequeños. Y lo primero que leemos es la mente. Es la mente. ¿Cómo funciona la mente de este bebito o de este temprano? ¿Qué nos dice? ¿Qué siente? Y el bebé también aprende a leer la mente de su madre. Es decir, que las primeras lecturas se dan en ese encuentro de reciprocidad,
de ritmo, de sincronía, por ese baño de palabras que va configurando elementos básicos de la identidad en la relación con este bebé o este temprano. Es decir, se dan aspectos de filiación. La madre, cuando cuenta historias de cómo esperó a este bebé, aparecen estas historias de filiación y cómo el bebé o el niño está inscrito en la cadena generacional. Es decir, que leer con los pequeños es antes de leer con los libros. Hay toda una cosa previa. También muy tempranamente hay algo previo, que es ese contacto del bebé a los 8 o 9 meses con lo que es la textura, con el tacto, con el libro, pero digamos tocándolo, las páginas, los colores, digamos, los olores, la fragancia. Y ese es el primer contacto, y por eso es importante que los libros, aunque se rompan, cuando uno está con los más pequeños, por eso vieron que los libros son más duros, los libros más tempranos son estos de papel, de hule, muy bien, gracias por darme la palabra. Y ahí se establece el primer contacto con el libro, donde es bueno poder dejarlo que el niño lo utilice. Bueno, entonces ahora voy a empezar a tomar contacto para contarles que podríamos pasar ahora al primera referencia, en donde yo planteo que los objetivos van a ser mirar los procesos pre-reflexivos que llevan a la mentalización. Es decir, vamos a ver cómo se vincula de pronto la madre o el cuidador con el bebé o con el infante antes de la instalación inclusive del lenguaje. Por eso estamos hablando de pre-reflexivos. Y vamos a mostrar cómo se puede favorecer la mentalización mediante la lectura con los más pequeños. Pero ¿qué es lo que se favorece? Se favorece, y ahí voy a conceptos teóricos, como ya les dije al principio, el sentido del self, el sí mismo, ¿verdad?, que emerge y se ve la cualidad afectiva de la relación con el cuidador primario. Esto es lo que genera intimidad. La intimidad se rescata cuando yo puedo captar la cualidad afectiva que está en la relación que se va dando en ese momento. Y la mentalización es el proceso por el cual nos vamos a dar cuenta de que tener una mente media en nuestra experiencia con lo que va a ser el mundo externo. Y esta está intrínsecamente ligada al desarrollo del sí mismo y a la elaboración gradual de esa organización interna del psiquismo, de la mente, del niño, y a su participación en la sociedad humana. Entonces, ¿cómo hay un desarrollo de todo el proceso de la función reflexiva de la mentalización? ¿Qué se da? Por un lado, por la capacidad del cuidador para percibir más o menos precisamente la intencionalidad del infante. Descubrir cuál es la intención. Pero para descubrir cuál es la intención, no tenemos que estar presionando con nuestras apreciaciones, tenemos que escucharlo a él primero. Y a su vez, esto también está en vinculación en cuál es la capacidad reflexiva del cuidador, ¿verdad? ¿Cómo piensa, cómo siente el cuidador en relación a sí mismo? ¿Cómo se siente y cómo se conecta? Todo esto lleva a los procesos de mentalización, que también van a estar presentes en la figura del padre y la madre, y que por un lado, ¿qué es lo que sucede cuando se da este proceso? Se enfrenta a un niño con una presentación de los contenidos de la mente del adulto, que es al mismo tiempo de igualdad y diferencia con los contenidos de su mente. Esto lo vamos a ver más tarde. Por ejemplo, cuando el niño tiene por ejemplo, está sintiendo miedo, pero el contenido de la mente del adulto no es miedo, sino que es
seguridad, lo confronta al niño, que él puede tener miedo, y dice, ¡ay, tengo miedo! Y el adulto le dice, bueno, de pronto te da un poquito de miedo subirte a la montaña rusa, digo, esto como un juego medio que tenga una excitación. Pero también eso te va, vamos a ver cuán valiente vas a ser tú si tú te enfrentas a ese miedo, ¿me entiendes? Entonces hay un contenido de la mente del cuidador que enfrenta de alguna manera con una cualidad diferente al del infante. No sé si les queda claro, igual lo vamos a seguir viendo en los cuentos, si no lo entendí. Y por otro lado, todo esto, esta situación de ver la igualdad, de sentir cómo es, es decir, los dos podemos tener miedo, pero tal cosa, influye en la cualidad de la realidad psíquica experimentada por el niño, y eso permite dar cuenta mucho más de la riqueza interior que puede tener el niño internamente. Es decir, eso va como enriqueciendo la capacidad interior de este niño. Bien, pasemos a la siguiente. Entonces, esto permite a los niños ¿qué es lo que permite esta función de mentalización? Permite leer la mente de otras personas. Permite desarrollar su concepción de cuáles son los sentimientos, las creencias, las actitudes, los deseos, las esperanzas, lo que pretende cada uno, el desengaño, las intenciones, los planes, poder descubrir eso. Miren qué cantidad de cosas que uno tiene que descubrir. Digo, cuando alguien me dice algo, un niño dice algo, quiero esto, yo tengo que descubrir si realmente lo desea, cuáles son sus intenciones, toda esta, hacia dónde se proyecta. Descubrir todo esto que tiene que ver con la función de mentalización. Entonces, a su vez, esto permite a los niños, ¿qué cosas? También atribuirle estados mentales a los otros. Si cuando yo descubro qué piensa o siente este niño que tengo enfrente, también el niño puede atribuir estados mentales a los otros. Y el comportamiento de estas personas será significativo y predecible. Y lograrán entenderlo a partir de la serie de representaciones de sí mismo y de los otros que han organizado en base, que se han organizado en base a experiencias previas. Es decir, es tan importante esto porque el niño puede saber que a tal hora va a venir la madre y que la madre va a venir y va a venir del trabajo y seguramente va a estar cansada, y de pronto cerca de la hora que le debe comer él va a encontrar que la madre no está tan disponible. Pero cuando esa conducta se repite un día y otro día, esto de los rituales, y otro día, el niño aprende a predecir cómo va a ser la madre con él en esa situación, en ese contexto. Por eso es muy importante entender, acá se habló también en la conferencia anterior, el lugar de la repetición, de los sucesos, yo llamo sucesos de la vida cotidiana, mínimos, que el niño aprende a escucharlos y a ver hacia la madre o el cuidador, y aprende a estar preparado para o a defenderse de esa situación. Porque es curioso, es interesantísimo ver cómo los niños tan pequeñitos aprenden a defenderse de situaciones que vivieron, que la madre lo frustró o el cuidador lo frustró. Eso es algo que se ve perfectamente y tiene que ver con todo este sistema de defensas, mucho que se instala mucho antes del comienzo del lenguaje, lo que ya llamamos las defensas más psíquicas comunes que trabajamos y que aprendemos. Están en investigación este campo. Y entonces el niño aprende a responder al comportamiento de otros, de las otras personas, y su respuesta se va a adaptar a estas transacciones. Vamos a ver la siguiente. Nos vamos a preguntar cómo se van a dar estos procesos de mentalización. Dijimos que se dan en la interacción con el cuidador, no es algo que esté genéticamente dado, es una estructura de relación que evoluciona desde la infancia a la niñez. Es decir, estos primeros
modos de interacción que se establecen desde la temprana infancia van a operar a lo largo de toda la vida. Se van a ir modificando algunos, van a ir enriqueciendo, pero estas marcas iniciales se van a expresar a lo largo de toda la vida. ¿Y saben cuándo lo van a ver? Muchas veces se van a ver en situaciones, por ejemplo, en la crisis adolescente. Muchas veces lo vamos a ver en las situaciones de pareja, cuando uno aprende cómo estoy con un otro y la reacción que espero que el otro me tenga a mí, esto se reactualiza en otros vínculos como son los matrimonios en pareja. Muchos de los digamos, de esas situaciones que a veces no se entienden en el análisis o en la terapia de pareja, tienen que ver con estos tempranos vínculos que vinculan a la persona con su madre, con su padre, con los cuidadores y que se instalaron. ¿Aprendieron qué? A defenderse. Y esto es algo fuera de la palabra. Entonces a veces una persona aprendió que cuando se da una determinada, cuando mi madre se aproxima y me mira, yo veo que me tengo que rechazarla, evitarla, a través de la mirada, por ejemplo. De pronto hay otro canal que me aproximo. Y esto se repite después de pronto con un patrón más adelante en la vida. Cuando alguien se me acerca y me mira, de pronto yo tengo miedo y evito. Esto es mucho más extenso, tiene que ver con un trabajo que vengo haciendo hace años. En realidad mi tesis de doctorado tuvo que ver con el análisis microanalítico de descubrir estas estructuras tempranas de interacción y cómo hay ciertos canales que alguien aprende a aproximarse y otros canales con los cuales se separa. Pero bueno, escapa esta presentación, pero tiene otros trabajos que confirman esto que les estoy diciendo. Bien, la siguiente. Cuando se da una relación en un vínculo con un cuidador, con el padre, con la madre, que es segura y contenedora, las señales del niño son interpretadas por el cuidador y quien es capaz de reflejar, devolver al niño los estados mentales que subyacen a la perturbación. Para que esta relación ayude al niño, debe consistir, esto es muy importante, en una sutil combinación de reflejo de sus emociones y la comunicación de un afecto contrastante. Esta modulación comunica que no hay nada real para lo que preocuparse. Y la reacción del cuidador, que es la misma, pero no exactamente igual que la experiencia del bebé, crea la posibilidad de generar representaciones más simbólicas a la ansiedad. Y así comienza la simbolización. Todo este aspecto de la mentalización son desarrollos de Peter Fonagy. Hay montones de libros acerca del proceso de mentalización, y al final también lo conocemos muy bien. También hay, digamos, antecedentes de los procesos de mentalización. La escuela de Pierre Marty de París, quien también estuvo trabajando los procesos de mentalización, pero desde una perspectiva diferente a la de Peter Fonagy. Es decir, es mucho más toma los procesos interiores, mientras que la escuela de Peter Fonagy toma la presencia real del cuidador que produce efectos diferentes reflejados en el bebé. Bien, vamos a ver ahora cómo se puede, esto es una breve introducción teórica muy breve, espero que algo hayan captado. Vamos a la siguiente pregunta, ¿cómo se puede favorecer la mentalización mediante la lectura con los más pequeños? Y yo escogí un cuento. El cuento se llama Yo. Y vamos a ver cómo se da este proceso. Vemos acá que hay un señor oso, muy erguido, la postura corporal firme, con una mirada que mira hacia adelante. ¿No? Acá estoy yo, dice. Este yo, acá estoy yo. Y en este cuento, que me parece importante para poder de pronto trabajar aspectos básicos del self y del sí mismo, aparece la siguiente. Hay páginas entonces que en el cuento, yo no voy a traer todo el cuento, pero voy a traer algunos flashes del cuento, donde este osito nos muestra cómo él habla de su autoestima. ¿De qué manera? Y él dice, yo me gusto a mí mismo. Qué cosa tan sencilla, pero tan importante. ¿Cuántas personas
no se gustan a sí mismos. Se ha visto una adolescencia muchísimo en la anorexia, la bulimia, en fin, ¿cuánto hay de no gustarse a sí mismo? Entonces, poder instalar esta frase, yo me gusto a mí mismo, y no se gusta de cualquier manera, se está tomando su cuerpo, su tonicidad corporal, lo está poniendo en ejercicio, está con cara de disfrute, miren la boca, miren ¿no? Los ojitos, la boca, el tacto de su cuerpo en una superficie, todo eso que ejercita un niño chiquito, ustedes ven cuando los chiquititos ponen las patitas para arriba, se la chupan, esto, es gustarse a sí mismo, es central. Y me parece que lo que yo me voy a detener es en puntos muy sencillos que a veces pasamos por alto, pero que son centrales. Entonces después, que aparte puede gustarse, tiene una cosa más exhalada. Yo soy fantástico. Es decir, fíjense en el tamaño del oso y la sombra que hace que sea el doble o el triple. El agrandamiento de su yo. Pero también eso de sentirse fantástico y el agrandamiento del yo también hace, es un acto de autoafirmación, ¿verdad? Y después dice, bueno, mírense afuera, tenemos la lluvia, las hojas que caen, es decir, está hablando de los desprendimientos, el desprendimiento del agua, parece una situación adversa en cierto sentido para el osito. Pero el osito, ¿qué hace? Hay un charco y dice, yo soy bonito. Él sigue con su línea de reafirmación narcisista del sí mismo. Entonces, hay una situación adversa, pero la situación adversa la enfrenta con algo que le permite dar mayor, digamos, estabilidad y confianza en sí mismo. Entonces él sigue, yo sé bien lo que quiero y vivo contento. Y entonces él camina por el mundo, se desplaza la marcha, pero se desplaza en una marcha en la cual se siente vivo y la sensación de estar vivo, de tener vida, vitalidad, es también un elemento esencial para la estructuración del mundo. ¿Cuántos pacientes los encontramos vegetalizados, sin vida, deprimidos? Pues no recibieron algo básico a veces, de ese temprano vínculo madre-bebé, a veces a través de tener una madre muy depresiva o de situaciones muy adversas, que son como un espejo, ahí tenemos el espejo donde el bebé capta la situación, la vivencia de la madre de depresión y la lleva adelante toda la vida. ¿Toda la vida, dicen ustedes? ¿Pero qué raro? No. En los procesos de análisis con pacientes adultos, muchas veces nos encontramos con pacientes que padecen situaciones así y que nunca, nunca tuvieron palabra de eso, porque no era que decían mi mamá está deprimida o pasa algo, sino que vivieron la vivencia de una mente, de una madre que estaba tan deprimida que no le permitía reflejar otro tipo de emociones a este bebé, y eso también queda como una marca interna. Por eso cuando el osito dice yo vivo, ¿no?, contento, lo que quiero, estoy contento, también tiene dirección, que es otro aspecto importante. Si ustedes observan a los niños chiquititos de pronto en la escuela, van a ver que ellos están caminando de pronto de 2 años, caminan y quieren agarrar la muñeca, pero con decisión, tienen una intención, están contentos de agarrar lo que decidieron. ¿Se dan cuenta de todas las operaciones psíquicas que se pone en este acto que hay que detenerse a mirar? Es chiquito, es mínimo, pero tenemos que redescubrirlo, retomar. Este cuento nos permite, a mí me parece una joyita este cuento, porque nos permite justamente encontrarnos con esto. Y después hay otros sentimientos que surgen, y el sentimiento es la valentía. ¿Vieron? Entonces, ¿cómo se defiende? Pero se defiende de que de algo que le dio miedo. Entonces, le dio miedo y se siente valiente porque pudo enfrentar el miedo. Y eso es lo que tiene que hacer un cuidador cuando siente que el niñito dice, ay, tengo miedo. No hago esto. O no. Bueno, y explicarle un poquito. Bueno, de pronto tú te sentís así porque pasa tal y cual cosa.
pero que quizás si tú quisieras hacer otra cosa, podrías sentirte valiente y enfrentar otra cosa. Entonces es como ayudar con un afecto, con una situación distinta, con una modulación entre la vivencia de la mente del niño, del temprano, y la modulación que puede hacer el cuidador, el padre, la madre, con un afecto diferente. A veces son pequeños matices, muy mínimos. Esto se ve perfectamente en las investigaciones microanalíticas de la regulación del afecto, ¿no? Donde se ve claramente como hay pequeña. En 20 segundos se cambia la cualidad afectiva de un afecto al otro, se van como, es como algo que se va transformando, ¿no? Y cómo podemos, tenemos que tomar este tipo de afectos para transformarnos. Y sigue, pero ahora, el miedo que pasa. Se convirtió en valiente y no le tiene miedo a nada, y enfrenta al policía, ¿no? Enfrenta a alguien mayor. Entonces que adquirió fuerza, suyo, su autoestima. El niño de pronto, si tiene miedo de subirse a un tobogán, primero no lo sube, tiene miedo, y después llega un momento que lo ayudamos a que enfrente esto, a que se anime, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Hay que aceptar esos temores. No solamente uno siente que tiene un afecto de miedo, sino que hay que enfrentarlo. Y ahí aparece la aceptación de los temores. Y para aceptar los temores, vemos cómo el osito se esconde, ahí tiene mucho miedo, y es una arañita, y dice, bueno, ahí sí tengo miedo, ¿no? Es que, ahí no es que me enfrento todo, y ahí lo vamos ayudando. Otros sentimientos aparecen. Un niño chiquito puede estar rodeado de otros niños y sentirse solo, muy solo. ¿Y por qué se siente solo? Descubrimos cuando un niño empieza a sentirse solo. Generalmente los niños empiezan como a desconectarse. Ustedes, si van en una clase, el niño empieza a mirar, a desconectarse, se queda como mirando a otro lado. Hay signos de desconexión donde el niño empieza a enfrentar no solamente la desconexión, sino su propia soledad. Y hay otro tema que también vemos en este cuento, es que a veces cuando mira su tamaño y mira el del cuidador, el de la mamá y el papá, hay una desproporción. Entonces él se siente muy pequeño, muy pequeño. Vieron que dice, los chicos juegan, ay, soy chiquito, chiquito. Ah, pero esto soy grande, grande, porque lo pude hacer. Hay todo un juego entre lo chiquito y lo grande. Y hay un montón de cuentos infantiles sobre los niños chiquitos y los grandes y esas vivencias, de muchas colecciones en este momento. Bien, entonces, cuando me siento muy pequeñito, muy chiquito, corro, 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 porque bien que chiquito se transformó, de aquel oso grandote, chiquitito, chiquito, corre, 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 y corre más, corre por el bosque hasta que encuentra a otro oso. Y dice, y ahí aparece la necesidad y valoración del otro. Corre hacia ti, y ahí aparecen los dos abrazados. Es decir, ¿vieron? Y qué bonito es que estés aquí, hijo, mamá, ahí ya cambia la relación, porque de estar solito, solo frente a sus propios sentimientos consigo mismo, aparece la presencia del otro asegurado. Entonces, ¿tienen algún comentario en este cuento? ¿No? ¿Pudieron captar lo que estoy diciendo? Sí, ah, bueno, entonces me quedo contenta. Es decir, que aparecen las relaciones, pasemos al siguiente, todo lo que es la relación consigo mismo, ¿no? Que sigue las vicisitudes de cualquier relación en términos de valoración y de afecto. Todos necesitamos estar valorados por otros, reconocidos por otros, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos ese reconocimiento en el proceso de mentalización? El concepto que tiene que ver más con lo que estuvimos trabajando en este momento es el concepto de autoestima, ¿verdad? Y la autoestima, que es lo que estuvimos viendo, es como un marcador de la salud narcisista del sí mismo, es decir, cuándo y de qué modo se quiere y se valora a la persona. Aspecto central. Una vez se lo plantearon que teníamos que pensar en los niños chiquitos o en los niños en las escuelas, cómo se valoran a sí mismos. ¿Y en qué se valoran a sí mismos? Algunos lo hacen en el deporte, en la parte motriz, otros porque dibujan,
Pero ¿dónde está el camino por el cual el niño chiquito se valora a sí mismo y cuál, con lo cual podemos trabajar estos sentimientos básicos de la autoestima que tienen que de alguna manera quedar consolidados en la temprana infancia, ¿verdad? Para que el niño pueda crecer en sus funciones mentalizaciones y seguir desarrollándose? Por ejemplo, como estuve escuchando de mañana, aparecían situaciones graves con los niños de violencia extrema, el tema del bullying, todos elementos que se trabaja también la función de mentalización, tomando la situación concreta, por ejemplo, y viendo qué sintió esta persona con lo que pasó, cuál es el efecto en los otros, qué pensaron los otros, qué sintieron los otros, y ir trabajando estos procesos de mentalización. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Ya voy 40? Entonces me parece que mucho. Entonces voy a ir a la parte teórica y me parece que me voy a saltear los otros cuentos porque no va a dar. Pero ¿qué comprende el sistema narcisista? O sea que ya me voy nuevamente a la teoría. ¿Qué comprende ese sistema narcisista? Comprende de alguna manera la percepción de los estados subjetivos, es decir, el contacto con lo que sucede en nuestra mente, autopercepción. ¿Cuándo estoy contento? ¿Cuándo estoy triste? ¿Cuándo me siento solo? Descubrir, autopercibir lo que me está pasando. Si ustedes hablan con los chiquitos les dicen cuando está contento y cuando está triste. Lo dicen perfectamente. Todos ellos describen sus sentimientos o su percepción de sí mismo. El tema es escucharlos y darles un sentido. La valoración que hagamos sobre lo que somos, pensamos o sentimos tiene que ver con la construcción de la autoestima. Y el tono afectivo con que desarrollamos la conversación interior tiene que ver con la función empática. Es decir, todo esto toma aspectos como son el autoconcepto de grandiosidad, de superioridad, de inferioridad. También toma concepciones de sí mismo que pueden operar como matrices inconscientes que gobiernan la conducta y las acciones emocionales sin alcanzar un estado subjetivo de idea, concepto o definición del sí mismo. Es decir, todo esto es como un colorido que tiñe todas nuestras experiencias, aún las actuales. Todo el tema de la autoestima, que compromete para la autoestima, hay diversos estados afectivos que quedan comprometidos, o que lo ponen en juego con relación a sí mismo, que es el desprecio, el aprecio, la vergüenza, el orgullo. Hay otro aspecto central que también aparece en la identidad de género. Muy tempranamente podemos ver si es una tendencia femenina, si hay un género femenino, un género masculino. Se ve por la elección de juguete, por el tipo de juego, en fin. Hay una tendencia ya central que vamos viendo. Y también aparece la neutralidad, el orgullo, el desprecio y el deseo de cambio. Es decir, que hay aspectos de la autoestima que hacen, tienen que ver con la competencia de la persona, pone en juego la posibilidad de amar, de gustar, que no es lo mismo, del autocontrol, qué control tiene, cómo se maneja, se autocontrola cuando le dicen no, qué poder personal tiene, qué autoaprobación moral, qué apariencia corporal, lo vimos en el cuento, que cómo le importaba su apariencia corporal, ser bonito, cómo funciona el cuerpo también, si funciona bien, porque qué pasa cuando un bebito nace con problemas orgánicos. El no poder de pronto respirar bien es un funcionamiento corporal totalmente distinto, genera otras angustias, otras representaciones surgen de esa vivencia cuando no funciona bien el cuerpo. Y luego todo esto va a llevar a que este sentimiento de sí mismo básico nos permite generar la identidad básica de una persona y ver cómo se integran estos aspectos. De entrada, cuando estas cosas no funcionan bien, hay aspectos de difusión de identidad, cosas centrales que no se establecen de base. Bien, por supuesto que acá está no solamente la representación de sí mismo, sino cómo alguien representa la mente del otro, ¿verdad? Cómo lo valora, qué grandeza tiene, cómo lo devalúa, cómo lo idealiza,
¿qué temor e inseguridad hay? Es decir, que todo esto llega, y ahí voy a concluir porque los otros dos cuentos lamentablemente no los voy a poder presentar, lo que tiene que ver que esa afirmación narcisista de sí mismo tiene por un lado manifestaciones de la autonomía del niño, del bebé, del infas, que hay que descubrirlas, manifestaciones del dominio, cómo domina, ¿verdad? Las situaciones que se le imponen, cómo se autovalora, y también entender muy bien las manifestaciones de oposicionismo que son necesarias. Cuando el niño se resiste a cualquier orden, dice que no a todo lo que se le manda, etcétera, terquedad, obstinación. Todos estos elementos hacen a la afirmación narcisista del sí mismo necesaria para la construcción del psiquismo y de los procesos de mentalización en esta temprana etapa. Bueno, desde ya voy a dejar porque si no estoy ocupando más el tiempo. Gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a la facultad, Gabriela, Marina. Realmente estoy muy contenta de poder estar compartiendo esto con ustedes. Y les cuento un poquito desde dónde voy a comentar este trabajo de Marina, que sin duda me parece excelente, que lo conozco desde hace mucho tiempo y que es de terrible utilidad para el trabajo nuestro como psicólogos, y me parece que también puede serlo para ustedes. Nosotros trabajamos muy especialmente dentro de una investigación con niños que tienen una agresividad desregulada, es decir, una agresividad que se les va de las manos y a través de la cual, en realidad, frente a cualquier estímulo, tienden a reaccionar muy inmediatamente, muy agresivamente. Y esto genera toda suerte de complicaciones, no solo trastornos graves en la conducta, en el relacionamiento, sino también en el aprendizaje, porque de alguna manera no logra concentrarse, no logra. Bueno. Y uno de los mecanismos que usamos para trabajar con ellos y para ayudarlos en este proceso de controlar, de regular esa afectividad, es la lectura. Y lo hacemos también a través de cuentos, por ejemplo, son niños de distintas edades. Entonces, un poquito moviendo a partir de eso y del trabajo de Marina sobre los cuentos infantiles, les quiero comentar algunas cosas que sin duda tienen mucho que ver con lo que ella planteaba, que además lo he aprendido mucho realmente también de ella. La primera cosa que les quisiera como transmitir y enfatizar de esto que decía Marina, que realmente la posibilidad, la experiencia literaria con niños, no importa de qué edad o de qué condición, tiene que ver con meternos en el mundo de la ilusión, en ese mundo que para los niños está tan a mano y que por momentos nos parece que, bueno, pero estamos jugando con ellos, bueno, pero estamos en un mundo que no existe. No, en realidad, los niños tienen esa enorme ventaja de entrar y salir de ese mundo de la ilusión, que me parece que justamente es usarlo para poder ayudarlos a aprender en la ilusión cosas que luego van a poder aplicar en la realidad. Esto es un poco lo que mostraba Marina con esto de los cuentos, ¿no? Con este osito que de alguna manera tenía esa presentación, y es ayudar a través de imaginarse enormes, chiquitos, con problemas, contentos, y entonces hay toda suerte de alternativa frente a todo eso que se siente, porque estamos en el mundo de la ilusión. Pero ahí estamos dando herramientas a que se entiendan más, a que se entiendan que pueden sentirse grandes o chiquitos, a que los demás también pueden sentirse grandes o chiquitos, y sobre todo, les estamos permitiendo que ensayen alternativas de luego operar sobre la realidad, ¿no? Entonces la mentalización tiene que ver con esto, como bien decía Marina, con conocerse uno, con conocer a los otros y con encontrar alternativas en función de ese conocimiento. Y creo que esto, realmente la posibilidad de lectura, y no solo el leer el cuento, el contar el cuento, el vivir el cuento. Es ese cuentito que a mí me gustan mucho más, cuanto más chiquitos son los niños más, los cuentos que tienen muy poca palabra y mucha imagen, o una imagen, para que aparezca toda la imaginación, la creatividad, para que sea más adaptable a ese niño en particular. Porque de alguna manera, si todos lo pensamos, en realidad, esta experiencia que estamos teniendo todos, y depende de lo que esté pasando dentro nuestro, ¿cómo vamos a vivir esa experiencia? Y es lo mismo con los niños. Depende de
de lo que realmente les ayudemos a vivir por adentro de ellos, cómo ellos van a vivir la realidad. Entonces, me parece que es bien importante armar una realidad mental que nos prepare para eso, que nos prepare para la exploración, ¿no? Que ponía acá, todos los castillos en la tierra fueron alguna vez castillos en el aire. Y sí, de alguna manera empezamos por construirnos cosas que después las vamos aterrizando. Entonces, de alguna manera, en el cuento, no salimos de eso que es el significado tradicional que puede tener tal palabra, tal imagen, para dar lugar a que se produzca un encuentro entre el que narra y el que escucha la narración, donde se cree ese personaje, donde este osito del cuento de Marina puede ser distinto para cada niño, porque cada niño lo viva de una manera distinta, pero también porque el lector de ese cuento pueda ubicarse en función de lo que a ese niño le puede impactar más o le puede servir más en ese momento. Entonces estamos, cuando leemos un cuento, todo el tiempo, como reinventando la realidad, reinventándola de acuerdo a nuestra perspectiva y a la perspectiva que sentimos de mayor utilidad para ese niño. Por eso leer con un niño es muy similar a jugar con un niño, donde el libro, el relato, la trama, el dibujo, es como la excusa para ese otro intercambio que sin ninguna duda, como decía Marina, tiene la base de la afectividad. Es el afecto lo que nos mueve, lo que mueve todo el mecanismo mental, pero lo que mueve la comunicación también. Entonces, de alguna manera también es una diferencia entre el cuento que leemos o alguien que se limita a leer un cuento y el cuento que se cuenta. Que es ese cuento vivido, es ese cuento que sale del encuentro, que sale de adentro, ese es el cuento que impacta a los niños. El cuento leído, por eso Marina en su trabajo empezaba mostrando cómo en realidad lo que más le atrae a los niños, y que muchas veces dicen, contame ese cuento, y uno abre las hojas y dice, no, pero como tú me lo contaste, con esas cosas, bueno, y sí, eso es especial, ese lenguaje específico, eso es lo lindo, lo que ellos se quedan con esto. Para ejemplificarles un poquito esto, todos conocemos El Principito, sin ninguna duda es mi libro de cabecera, adoro El Principito, y lo usamos muchísimo, en realidad tiene muchísimos mensajes que son muy fácilmente usables. Y esto que estamos diciendo aparece muy clarito cuando El Principito le dice, haceme un cordero, y entonces él prueba, uno no porque era muy chiquito, este otro no porque es muy grande, no, este otro es muy gordo. Finalmente se da cuenta de que, a ver, el corderito que él quería estaba en la mente de él. Yo no tengo claro cuál es. Bueno, entonces le hago una caja y ahí adentro está el cordero. ¿Y eso qué le permitió? Y permitió que el Principito tuviera el cordero que él quería, no el que quería el otro, no el que el otro sabía dibujar. Entonces ahí apareció, esto es lo que quiero, esto que es algo mío, esto que es algo que hice yo. Entonces este juego de entendimiento me parece como fundamental en la lectura del cuento con los niños, ¿no? Porque mentalizar es, como nos decía recién Marina, ayudar a que, primero, a que otro con una mente más desarrollada nos vaya como dando pautas de cómo nos sentimos. Me caí, me siento horrible, entonces me parece realmente que me rompí todo. Entonces necesito que alguien, primero, me diga, ay, te caíste, reconozca que me caí, y segundo, me diga, bueno, pero no te rompiste nada, no es tan grave, mira, vamos a seguir caminando. Entonces, necesito que me reconozcan y a partir de ese reconocimiento que me ofrezcan una alternativa. Eso es un cuento, ¿no? Me parece que esos son los cuentos con los que permanentemente nos manejamos con los niños. De alguna manera que nos ofrezcan esas alternativas. Y eso va a generar que ese niñito sí se reconozca como el osito chiquito, como el osito grande, que se valore aun cuando se sienta muy temeroso. Cuando se siente temeroso, ¿cómo hace para valorarse? Y porque sabe que puede recurrir a ese otro que le dijo, pero no es tan grave, ¿no? Entonces nos diferenciemos, confiemos, o sea, básicamente, ¿qué hacemos con los cuentos? Preparamos al niño para que explore. ¿Para que explore qué? Para que se explore él y para que explore el mundo. Para eso sirve el apego, para eso sirven los vínculos con los cuidadores, para que nos ayuden a explorar, nos ayuden a meternos en el mundo. Entonces, de alguna manera, las últimas cositas que quiero destacar es que realmente a través del cuento hay todo un lenguaje de modelos, donde el narrador es modelo, pero el niño también es modelo para el narrador.
autor, donde se intercambia, donde hay un interjuego de deseos, de pensamientos, de búsquedas, ¿no? Y que de alguna manera tenemos que ser muy, muy cuidadosos. ¿Qué queremos transmitirle al niño? Cuando le mostramos al osito valeroso, ¿qué queremos? ¿Que sienta que se puede enfrentar a todo en la vida? ¿O queremos que pueda diferenciar a qué se puede enfrentar o a qué no? O sea que es toda una transmisión de valores, de guías, de normas, que las hacemos naturalmente. Personalmente los cuentos siempre serán heroicos, o son horribles, o son fantásticos, o son... La realidad no suele ser así. Bueno, pero usamos esos personajes para marcar qué es lo que nos parece bueno, qué es lo que nos parece malo. Porque realmente también los ideales y las prohibiciones son como pautas, son como barandas que de alguna manera conducen el desarrollo del niño y que los cuentos aparecen como muy claramente, siempre aparece el villano, el hada. Entonces, de alguna manera, el narrador de un cuento tiene que ser un modelo con el que se pueda dialogar, con el que se pueda intercambiar, con el que se pueda decir, ¿y por qué está malo? ¿Y por qué en realidad no te parece horrible que salió corriendo porque vio una arañita? Y bueno, porque todos tenemos miedos, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos contando al niño para que él mismo después se cuente a sí mismo, se cuente las cosas de la vida, las cosas que nos quedan de lo que vivimos, no es la realidad de lo que vivimos, es lo que nos contamos de lo que vivimos, ¿no? Al punto que realmente uno, ¿cómo evalúa la mentalización, el nivel de mentalización de un adulto? Pidiéndole que cuente qué cosas de su infancia. ¿Nos vamos a enterar de cómo fue la infancia real? No, nos vamos a enterar del cuento que hace la infancia. Pero eso es lo que lo marca, ¿no? Entonces eso me parece muy importante. Y de alguna manera lo que importa es entonces ayudar en toda esta exploración y saber que, bueno, cuanto más chiquito es el niño, de pronto más cosas concretas tenemos que ofrecerle a partir de las cuales desarrolle su creatividad. Pero cuanto más va creciendo, más chances de cuentos abiertos, de alguna manera de tramas abiertas. ¿Para qué? Para que él pueda meter sus deseos, sus preocupaciones, sus gustos, sus disgustos, y que nosotros lo podamos acompañar en eso y ofrecerle esas alternativas, ¿no? Entonces, con esto es que vamos recorriendo, como bien decía Marina, la valoración, la autoestima, las ansiedades, ofreciendo alternativas, porque realmente creemos que si el niño se conoce más y conoce más el mundo y las posibilidades y los personajes y las alternativas, bueno, eso te va a poder ayudar a manejarse mejor, a tener estrategias de afrontamiento de no sabemos qué, porque no sabemos qué mundo le va a seguir tocando vivir este niño, pero le estamos ofreciendo variadas alternativas. Entonces, de alguna manera, me parece que la base del cuento es, y lo esencial de cada cuento, y es invisible a, en esa imagen que se ve, en esa palabra, es otra cosa, sale de otro lado, sale de ese encuentro, ¿no? Y además, por otro lado, también sepamos que con estos cuentos, que parecen una cosa tan sencilla, tan simple, tan elemental, en realidad estamos marcando huellas, estamos dejando enseñanzas muy importantes. Y después, en alguna medida, vamos a ser responsables de todas esas cosas que les transmitimos con nuestros cuentos. Muchas gracias.